Gasteizko gazte kuadriletatik, asteartean ertzaintzak erakutsitako desproportzionaltasuna salatu nahi dugu. Las cuadrillas de Gorriz y Plentzia queremos denunciar las medidas desproporcionadas que tomó la Ertzaintza el martes. COVID-19aren pandemia hasi zenetik agintariek gazteokin eta beste kolektibo batzuekin gertatu den bezala alde batera utzi gaituzte. Bi urte hauetan zehar gai hau ekidin nahi izan da, beste alternatibarik eskaini gabe, eta horrezagaitik aurkitzen gara gaur egoera honetan. Desde que empezó la pandemia del COVID-19, los jóvenes, al igual que otros colectivos, nos hemos sentido abandonados. En estos dos últimos años se ha evitado el tema sin buscar alternativas y por eso hoy nos encontramos en esta situación. Egoera honen aurrean, udaletxeak zer egin duen, kontrol poliziala areagotu, besterik ez. Arazoen aurrean eskuak garbituz. Jakin badakigun gure jarrera ez dela eredugarria izan. Eta hizketara irekiak gaude, baina ez dugu inola ere onartuko gure kaleak poliziaz betetzea eta gure herriak komunikabideen jomuga bihurtzea. Uda osoan zehar demostratu geratu den bezala, polizia gehiago ekartzeak ez du herritarron segurtasuna bermatzen. ¿Cuál es la solución que ha tomado el ayuntamiento? Aumentar el control policial, nada más, limpiándose las manos frente al problema. Sabemos que nuestra actitud no ha sido ejemplar y estamos abiertas al diálogo, pero no vamos a aceptar que nuestras calles se llenen de policía y que el pueblo esté en el punto de mira de los medios de comunicación. Si algo ha quedado claro a lo largo del verano es que más policía no es igual a más seguridad. ¡Basta ya! Amaitzeko ez dugu inola ere onartuko asteartean bizitakoa errepikatzea. Y para terminar, no vamos a tolerar que se repitan los acontecimientos como los vividos el martes. Gazteriaren aurkako jazarpenik ez, aski da!